Platense, nacido en la Costa Chica, en Tonquepec. Pasé mi infancia en esa localidad, en Copala también. Estudié en la escuela Miguel Hidalgo Costilla. Ahí crecí mi adolescencia. Pasé a Acapulco a terminar la primaria en la Benito Juárez en la tarde. De ahí murió mi padre cuando yo tendría 12 años. Pasé al Instituto Politécnico Nacional, antes de la secundaria. Terminé mi carrera de ingeniero electricista en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi parte laboral pues, ha sido en la, como ingeniero en la función pública municipal en Acapulco. Fui director del alumbrado público, asesor de educación en la Secretaría de Educación Guerrero, y trabajé en algunas dependencias del sector público para terminar siendo académico en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, de donde me becó a Francia para estudiar en la Universidad de Toulouse, Leo Mirai. Posteriormente pasé a la UNESCO, en donde elaboré proyectos de desarrollo de la educación. Conozco los modelos de educación y para el aprendizaje. Posteriormente fui admitido en la Universidad de la Sorbona, París 3, y en su Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, en donde aprendí los modelos de desarrollo económico, para regresar a desquitar luego, en el tiempo que estuve en Francia, desquitarlo bajo un convenio en el Instituto Politécnico Nacional en la formación de ingenieros, particularmente en el transporte eléctrico de alta velocidad y en el metro. ¿Qué se puede hacer por los cinturones de pobreza que existen en Guerrero, Acapulco? Bueno, Acapulco principalmente, entre las ciudades, según el INEGI, aparece en primer lugar entre la extrema pobreza. La pobreza es un fenómeno que se debe pues a que se tiene que multiplicar las áreas de empleo, ¿verdad? O sea, ahí cómo podemos atacar, pues, es muy importante esa pregunta, porque los guerrerenses tradicionalmente hemos estado en la pobreza, y de ahí han venido pues el descontento social, ¿verdad?, que se ha dado. Y podemos implementar en las partes de las ciudades un proyecto ambicioso de capacitación para el empleo, ¿verdad?, y la creación de empleos a través de incubadoras de empresas. En la parte, lo que es la parte de la ciudad, pues hay que ayudar a las familias a que sean autoempleadas en panaderías, en carpinterías, en muchos oficios. Y sobre todo pues preparar a los jóvenes en su relación con el mercado laboral, porque hay que buscar el equilibrio entre lo que estudian y lo que deben aprender y lo que requiere el mercado de trabajo por rama de actividad económica. En lo que es el sector, la parte de la rural, ahí pues hay que llevar adelante una revolución verde, ¿verdad? ¿En qué consiste la revolución verde? Pues tenemos necesidad de preparar, de capacitar a los trabajadores del campo. Necesitamos traer de nuevo ingenieros agrónomos y médicos veterinarios para que los capaciten y podamos producir volúmenes grandes, sobre todo las frutas para la exportación, porque es donde está el dinero. Mandar el mango, el aguacate, inclusive pues la sandía, el melón a Japón, a Rusia, en donde no hay, es un gran mercado, el mismo Estados Unidos, que es el mercado natural, y Canadá. Pero la revolución verde es mejorar los productos del campo, tecnificar el campo, producir en gran escala para dar el siguiente paso, que es la industrialización del campo. Con la industrialización del campo, la agroindustria, vamos a dar muchos empleos a los jóvenes, ¿verdad? Ahí es donde podemos empezar a reducir la pobreza. Entonces, es algo que se ha desperdiciado, ¿verdad?
Por ejemplo, también las granjas porcícolas, ganaderas, tenemos que traer médicos veterinarios para que los asesoren y podamos meter el rastro TIF y además hacer los cortes finos que requieren en Japón y en Rusia. Hay muchas oportunidades, podemos crear, desde luego con el apoyo de la iniciativa privada, un centro de exportaciones para Guerrero, para el mundo, porque es lo que necesitamos, traer dinero. Hay mucha pobreza y es una de las formas de que vamos a bajar la delincuencia, porque ¿de dónde viene la descomposición social? Por falta de oportunidades, porque hay ignorancia y tenemos que acabar con la ignorancia, ¿verdad? Vamos a alfabetizar a todo el estado de Guerrero, que no quede nadie sin aprender las letras, y sobre todo elevar la calidad de la educación. Yo me especialicé en la UNESCO en la educación y conozco el modelo de Singapur, que es el que hay que meter en México. No hay vuelta. Es el modelo que está ahorita como campeones del mundo, ¿verdad? Cada 3 años son los de Medio Oriente y los chinos los que tienen el primer lugar y se basan en esa metodología. A mí me la enseñaron en Francia, en la UNESCO, y yo se la puedo enseñar gratis a los maestros. Otro aspecto es que la mujer tiene que recibir micronutrientes desde el embarazo, porque los niños nacen algunos deficientes. Es porque les falta ácido glutámico, ácido fólico, hierro, y eso tiene que venir en la leche, ¿verdad? La leche materna, para que los niños ya pues por eso es que no se concentran en las clases. O sea, ese es el problema fundamental. Y los maestros, no es que sean malos, los maestros son buenos, pero necesitamos que conozcan el modelo de Singapur, ¿sí? Es lo que yo puedo decirles de momento. ¿Algo más? La pregunta obligada, en materia de seguridad, es una ola de violencia que no se ha parado en el país, y tampoco no ha sido la excepción. Bueno, miren, ese problema pues es un asunto muy delicado, ¿verdad? Yo creo que tenemos que resolverlo sociedad y gobierno en conjunto, ¿verdad? Organizándonos y lo que es la delincuencia común, pero la delincuencia federal, pues ahí tiene que actuar el gobierno federal, ¿verdad? Sabemos que los cárteles existen porque hay una demanda en el norte de ese producto, y pues mientras exista la demanda y les vendan las armas de allá, pues el gobierno local prácticamente está imposibilitado, ¿verdad? Pero el gobierno federal que tiene la fuerza para actuar en esos casos. ¿Cree que a Acapulco le haga falta alguna plantas tratadoras? Desde luego, miren, ya no hay, qué bueno que tocas ese punto, señorita Betsaida, ¿verdad? Sí. Perdón, es un nombre casi único. Mira, el problema de eso lleva pues a la contaminación ambiental, ¿verdad? Ustedes saben que ya no hay tiempo, tenemos que actuar rápido. Acapulco tiene que ser un espejo, tiene que ser limpio, porque es una fuente de ingresos y de empleos para miles de acapulqueños. Entonces ahí tenemos que actuar de manera rápida. Hay que meter definitivamente plantas industrializadoras de la basura, recicladoras, y producir energía eléctrica por medio de los residuos. Eso yo como ingeniero conozco cómo se construyen esas plantas. Pero sobre todo también tenemos que mantener limpias las calles. En cada esquina tiene que haber un cesto de basura para que ya no haya pretexto donde lo van a tirar. Y hacerle como en los países avanzados, que hay cestos, contenedores grandes, en donde los desechos electrónicos van a un cesto, los desechos orgánicos a otro, y así 5 cestos para que vaya cada basura a su lugar. Y de esa manera se puede mantener limpia la ciudad de Acapulco. Es urgente, ¿verdad? Y va a dar muchos empleos, porque una sola planta para Acapulco produce como 1,000 empleos, directos e indirectos. Y además son empleos muy bien pagados. En cuanto a la
a lo que es el agua, pues es urgente poner plantas de tratamiento del agua, ¿verdad? Que ya no desemboquen las aguas negras a los ríos, a los arroyos, mucho menos a los lagos, porque estamos acabando con la vida, los peces, y es el, si se acaban los peces, el agua ya no debe desembocar sucia al mar, porque sé lo que es una fuente de alimentos para el humano, y entonces tenemos que preservar limpia las aguas, los cuerpos de agua, ¿verdad? Es urgente eso, que también cada planta de tratamiento del agua genera muchos empleos, ingenieros, contadores, de todo. Entonces eso hay que hacerlo urgentemente. ¿Y de dónde va a salir el recurso? Tenemos que buscarlo, no hay otra. Eso ya no se puede parar. Tenemos que parar la contaminación ambiental. El aire, el oxígeno nos causa muchas enfermedades. Hay partículas que andan en el aire y van a dar a los pulmones y traen enfermedades graves, ¿verdad? El subsuelo también hay que, tenemos que evitar la contaminación del subsuelo. Esos son fenómenos que hay que, ya no hay tiempo, tenemos que actuar rápidamente. Yo invito a los paisanos, a todos los guerrerenses, a que unamos fuerzas, a hacer un movimiento grande por una revolución pacífica en lo que yo les estoy hablando. Pero sobre todo, también tenemos que cuidar, preservar la vida de los animales. Ya no estamos acabando las iguanas, estamos acabando los venados, los jabalí, todo. Entonces tenemos que reproducir esos animales para que haya, si te comes uno, pues reproduce 50, porque no podemos extinguirla. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros futuros, a las futuras generaciones? Entonces tenemos que actuar rápido, ya no hay tiempo. El calentamiento global es un fenómeno que ya hace más calor en Acapulco. Un grado más arriba y ya se dio ese fenómeno en París. Comenzaron a morir señores de 70 y 80 años y hasta los niños. Entonces tenemos que actuar rápidamente. Ya vimos que hace 3 meses se inundó Venecia. Entonces es algo que ya tenemos que actuar de manera rápida, ¿verdad? De emergencia. Eso es lo que yo quiero ofrecerles. Si más adelante hay oportunidades que los guerrerenses me ayuden a buscar pues una posición que nos permita avanzar hacia el desarrollo, transitar hacia el desarrollo. Miren, yo en Guerrero me gustaría ya meter el tren bala, porque haríamos una hora en trasladarnos, ¿verdad? Y va a traer mucho turismo a Acapulco. Siempre estaría lleno con el tren bala. Pero no solo eso, fíjense que también ya hay lugares donde en Acapulco en donde ya no caben los automóviles. Entonces hay que meter un monorriel arriba porque no contaminan y trasladan rápido, ¿verdad? O sea, hay que modernizar Acapulco, la costera. Miguel Alemán puede ser un trenecito ligero arriba, un monorriel, que te va a trasladar en minutos, porque ya no cabemos, es la realidad, ¿no? Y así muchas cosas que tenemos que modernizar. Lo mismo en Chilpancingo, que ya hay un lugar donde ya no se puede transitar, ¿verdad? Está lleno de combis. Y ahí arriba hace falta un pequeño monorriel, ¿verdad? Las colonias en Acapulco no pueden subir a pie, las señoras se cansan, vienen de trabajar. Ahí hay que meter teleféricos, ya hay que modernizar Acapulco. Hay que buscar ahí industriales que lo pueden hacer si no hay dinero en el gobierno. Entonces, hay muchas formas, muchas cosas que tenemos que sacar adelante, ¿verdad? ¿Algo más? Gracias.